existen muchos talentos ocultos. Muchas personas por miedo se cohiben. Y otras toman acciones equivocadas desviando su verdadero objetivo. Mientras que uno lo tienen todo y no lo aprovechan, habemos otros que hemos aprendido que luchando se alcanza a todos los que nos proponemos. Mira hacia el cielo y escucha mi voz. Somos humanos, no más dolor. Somos dos almas que piden amor. No me lastime mi corazón. Me siento solo. De tanto dolor quiero ser fuerte junto a Dios. ¡Vamos, vamos! ¿Comerme un mango? ¡Epa, brother! ¡Un mango! Vale, brother, ¿un mango? Sí. Maduro, por favor. Sí, va, señorita, llámalo uno más madurito porque este está pintoncito. ¿Verdad, señorita? ¿Cuánto te debo? 50 bolos, mano. Uy, está chola. No, quédate con el vuelto para que te compre una chola nueva. Gracias, pana. ¡Listo, chavo, vale! ¡Cúrate! ¡Pues soy yo! ¡Vamos para la casa, oh, mira! La gente está muy floja. Y vámonos, porque mira, si no he desvido yo. Chamo, yo estoy para la casa ahí, ¿no? Tú vienes con estos locos. Esos chamos se están tramando algo. Pero ya, dale. Hola, Cari Ángeles.
¡Epa, Grecia! ¡Hola, Yareli! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, así. ¿Y qué? ¿Cómo te va la mente de la...? No hubo vida hoy, no fue casi gente. ¿Qué más se le hace? Pero te dejo porque estoy ocupada. Claro, Pablo, vamos ahora, me llego para tu casa. Oye, desde que te fuiste de mi lado, todo ha cambiado. Ya no soy el mismo. Yo soy el driver. Soy romántica. Te deseo lo peor por jugar con mi amor, con mis sentimientos y también mi corazón. Solo quiero que tú sepas que yo a ti sí te amé. Quiero decirte que por ti yo también cambié. Tú me hiciste sufrir, tú me hiciste llorar. Pero lo que sí te digo es que me la vas a pagar. Tú me hiciste sufrir, tú me supiste valorar. Pero lo que sí te digo es que te mandaré a volar. Tú me hiciste sufrir, tú me supiste valorar. Debo ser una persona más segura. Sé que puedo lograrlo. Yo quisiera un beso de tus labios tener. Quisiera yo. Yo quisiera besar tu dulce labio otra vez. Oh, 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 oh. Conozco a muchos que por esa están pasando, que por buscar dinero fácil ahora están pagando unos años, que con el tiempo le hacen más daño. Se deteriora tu aura y se van directo al caño. Ahora como hace, no sé, hombre, ¿cómo le das esa vaina? No más llegando, ¿vale? Yo, activo menor, no vaya a cometer un error. Que a la larga le cueste la vida y le cause dolor a su progenitor. Que siempre en todas te ha ayudado. ¿Y tú qué? Mira con la moneda que me has pagado. Activo menor, no vaya a cometer ¡patrón! Un error. ¡Patrón! ¡Patrón! Lléguense, lléguense. Vale, vale. ¿Qué es lo que, menores? ¿Qué me trajeron? Mira, patrón, nada. ¿Cómo que nada? Pero, no se ponga así, patrón, sino que, coño, nosotros no servimos para esto, pues. Bueno, ¿y usted no querían billete? Esta es la única forma de ganarse el billete. Es que pensamos mejor las cosas y mejor buscar nuestro, el dinero de nuestro modo. Bueno, chamo, ábranse aquí, ábranse. Cinco y no los veo, cinco y no los veo. Miren de aquí, cinco, cuatro. ¡Corre, yo, corre! Con tanto talento, tienen esas cosas. Yo, mamá. Ay, mijo, qué susto. ¿Dónde estabas metido, chico? Me tenías angustiada. Mamá, me doblé porque vi el libro de la señora Rosa y la señora Lourdes. Ajá. Que querían robar un amigo. ¿Estás bien? Sí, mamá, claro. Ajá, ¿y qué estabas haciendo tú ahí? ¿De cuántos de esos muchachos son malandros? Mamá, ellos no son malandros, eso es lo que yo no entiendo. Ellos siempre andan cantando por ahí, montados en tarima. Pero estás bien, ¿no? Estás sí, bien. Yo no mal, te metiste en problema, ¿no? No, mamá, tranquila, tranquila. Mírate cómo está todo esto en este barrio que... Todos los días una pelea, una atracadera. Tú sabes que esto está aquí peligroso, chico. Sí, mamá, tranquila, tranquila. Bueno. Tranquila. Los muchachos de hoy en día no piensan en un futuro. Ni siquiera
en salir de este barrio. ¿Hasta cuándo? ¿Ah? Siempre buscando lo malo. Tratando de sobrellevarlo. Mi sueño siempre ha sido ser cantante. Pero si me invento un proyecto con los muchachos de la comunidad, puede ser que logremos algo y cambiemos a mejor vida. Millones de canciones dedicarte y un jardín de rosas regalarte. Ya sé, Grayson es muy tímido, pero tiene tremenda voz. Julio tiene la chispa y la música para la rítmica. Luisma compone e improvisa. Ah, el muchacho de la playa, ese tiene plata. Y yo cuando lo escuché cantaba bien. No, prima, ni me hables de eso. No, definitivamente que tú no sabes qué hacer con tu vida. Hablamos luego. Mi prima tiene razón. De verdad que ya no sé qué hacer con mi vida. Y mis padres nunca le ha importado lo que yo haga. Siempre me han dejado solo cuando más lo necesito. Debo cambiar y ser mejor persona. Ponemos en los autobuses rápido y mañana hacemos unas lucas. ¡Belia! ¡Es una buena idea hoy! ¡Claro! ¡Claro, loco! Creo que tienes ahí, loco, muéstrame. Estoy haciendo, ¿sabes? Una canción aquí, se llama Tu Inspiración. Eres tú mi inspiración, la que me hace. ¡Beijo! ¡Fúgate! ¡Ey, ya va! ¿Qué pasó? Oye, ¿sí? Mira, marico. Ayer vi a Julio y al día más quería jugar con ellos en la playa. ¿A cuál? ¿Al que tú le diste el mao? Claro, ese mismo. ¿Qué le pasa a estos chamos, Al? No sé, marico, yo nunca hacen eso. ¿Qué les pasó? Mira, hablando de ellos. Los hijos van a decir algo. Ok. ¿Todo bien? Hola. ¿Qué más? Okay. Mira, mano, sorprendió lo que ustedes quisieron hacer en la playa ayer. No, vale, tranquilo, mano, nosotros estamos claros que lo hicimos algo bien, pues. Ahí estamos como que agradecidos contigo, ¿no? No andan metido en esos peos. Pensé que se iban a pelear por ti. Ojalá que esos locos no se metan más en problemas, se dediquen a hacer cosas positivas. Ajá, ¿y qué? ¿Vamos a ir a trabajar hoy? Claro, marico, eso es lo que yo vine a buscarte. Dale, déjame buscar todo y nos vamos. Dale, pues. Dale. ¡Vamos, vamos!
40. Vale, pues fortaleza, ¿eh? Gracias. Chamo, Grayson, tengo un proyecto que contarte, un proyecto donde podemos unirnos entre todos y lograr algo, pues. ¿Un proyecto? Sí. ¿Cómo que entre todos? Bueno, está claro que a ti a mí me gusta cantar, también está Julio, está Luis. No. Yo con eso loco de palestino, yo. Pero piénsalo, Grayson, si nos unimos, quizás podemos llegar a hacer algo. Bueno, hablaste con ellos, pues. Vamos a darle, pues. Entre nosotros somos Gabo y Richard desde el laboratorio haciendo música. Definitivamente que para contactarte a ti es un problema. No vale, prima, es que ahorita estoy enfocada en mi estudio. Tú, concentrate en tus estudios, por Dios, ¿dónde están mis tíos? Tú sabes que ellos se la pasan viajando. Y es más, ni siquiera me han llamado. Bueno, yo marcho mañana en la oficina. ¿Vienes? Ve tú, yo voy ahora. Voy a terminar aquí. Eres mi princesa, oh, niña, estás en mi cabeza, me tienes dando vueltas, eres mi princesa, oh, vamos, niña. Chicos, una buena tarde. Buenas tardes. Bueno, mi gente, yo no vengo acá a decirle que tengo un familiar enfermo. Tampoco vengo a pedirle dinero, solo vengo a pedirle una colaboración porque queremos demostrar nuestro talento. Aquí, papá, sí, sí. La canción se llama Tu Inspiración, ¿ok? Tú eres la dueña de mi inspiración. Ya no recuerdo cuántas veces te nombraste en mis canciones. Tú eres la dueña de mi inspiración. Ya no recuerdo cuántas veces te nombraste en mis canciones. La que controla mi sentido, la que cuando te beso comienza a aumentar mi latido. Eres para mí un complemento, eres como el quinto elemento que necesita mi vida. Para mí, my queen, un sueño anhelado. Contigo conocí el amor y estar enamorado. Toda mi inspiración, pues muchas razones tengo para escribirte esta canción. Tú eres la dueña de toda mi inspiración, pues muchas razones tengo para escribirte esta canción. Muchos detalles te quisiera regalar y confesar al mundo que tú y yo somos para cual. Tu amor me hace volar por el espacio sideral. Tan solo tu boca besar usted me pone a alucinar. Bebé, yo te quiero para mí. Ven, toma mi mano que te invito a ser feliz. ¿Quién dice amén? Sé que lo leí también, güey. ¿Qué orden? La orden. ¿En cuánto tiene el bloqueador? A 200, hay 180, hay 60. ¿Y cuál es el mejor? El que mejor es, me llama. Bueno, 200. Me da ese, por favor. Bueno, ¿cuál es el? Gracias, amor. Gracias. Aló, dime. Ay, mira, deberías venirte para la playa porque el tiempo está buenísimo. Está bien, así sí me provoca ir. Está bien, nos vemos allá. Dale. Feliz, no te puedo olvidar. Aunque no te importe, tú estás en mi sueño. ¡Epa, hermano! ¡Epa, hermana! ¿Cómo está la cosa? Sí. Mira, y pensé que ibas a pasar más por estos lados por la broma del Robby. No, vale, es que una amiga me invitó. Sí. Mira, una pregunta que te iba a hacer. ¿A ti te gusta la música? Porque la otra vez te escuché cantar, pues, y lo hacía burde bien. Gracias. Bueno, mira, me interesa mucho. Estoy pensando como por lanzarme por la parte musical, pero me da pena hacerlo solo. ¿En serio? Bueno, nosotros tenemos haciendo como un proyecto, pues, y si quieres puedes cantar conmigo. ¿Proyecto? ¿Ya? ¿Cómo así? Bueno, nos vamos a unir entre todos, ¿sabes? Para darnos a conocer, que la gente escuche nuestras canciones, proyectarnos cada vez más. Oye, me interesa. No sé, si quieres hablamos luego y nos reunimos mejor. Sí, sí, nosotros tenemos una reunión en la cancha del barrio, ahí arriba. Wow, ¿no tienes como que un lugar más cómodo, no sé? No vale.
El barrio no es como lo pintas y tú vas con nosotros y no te pasa nada. Bueno, ¿qué te parece si nos reunimos aquí? A las 3:30. Dale, ¿está bien? Dale, está bien. Richard, te estoy esperando hace como media hora. Mira, el muchacho que nos salvó. Hola. Vamos, pues. Dale mano. Mi amor por ti, vasto como el infinito, perfecta. Tienes lo que necesito. Si me dieras un minuto para amarte, darte mi cariño, yo regalarte, besarte, tocarte y hacerte sentir todo lo que tú me pides, te lo voy a cumplir. Sí, mi deseo desde pequeño fue ser tu dueño, ser la niña de mis sueños. A ti lo que quiero es amarte, las estrellas voy a regalarte. Tu cuerpo una obra de arte, me tientame si te me pides besarte y amarte, amarte. Para mí todo es necesario. Hola, ¿qué lo ves? ¿Qué? ¿Opino? Mira, te voy a hacer una propuesta de ustedes dos. No, pero ¿cómo es? Bueno, saca, a todos nos gusta la música, ¿no? Entonces yo estoy pensando en como un proyecto para nos conocer y ayudarnos entre todos, pues. ¿Qué es todo? Bueno, o sea que está Grayson, está un chamo que yo conocí en la playa, que tiene burro de contacto hoy, cómo se fue muy avanzando cada vez más. Pero venga, suena viejo. ¿Y cuándo podremos eso? Bueno, yo tengo pensado mañana como a las 3:30. Bueno, mañana nos vemos, pues. Ah, pues sí, gracias. Vamos, ya han empezado ya, por eso es que yo no quería hacer ningún proyecto con ustedes. Venga, mano, pero si eres picado, relájate, papá. Mire que yo me estoy hablando sobre un proyecto. El proyecto de los cantantes. Viste, chamo, viste, por eso es que yo no quiero hacer ningún proyecto con ustedes. Todos lo toman a burla. Pero no te atreves, mi padre, llévalo con calma. Oye, nosotros estamos claros que nos estamos burles contigo, pues, pero tú nos decías cantar y listo, hemos hecho. O sea que lo de nosotros es la música, ¿cierto? Vamos a ponerle el pecho a esto. Mira que las oportunidades sean una sola vez en la vida. Exactamente. ¿Va? ¿Cómo es eso, pey? Aléjate de mí, hoy decidí a recibir mis gajas de tu amor. Contigo fui puro y sincero, con mi corazón. Bueno, mira la hora que es, ya estos locos no han llegado, ¿vale? Mira, tiene cifrino. Ah, míralo ahí. Espera, brother, ¿todo bien? Todo fino, mano, mira, este es uno de los del proyecto. Ah, espera, un placer. Sí, ya los otros vienen por ahí, pues. Mira, vamos a sentarnos, espéralo aquí, pues. Dale, vamos a sentarnos ahí, mano. Bueno, te voy a ir revisando los mangos. Belga, mano, ese no fue el loco que intentamos robar en la playa, ¿no? Sí, yo. No, yo no quiero el rollo con ese loco, ¿viste? No, yo nada, al final no lo robamos. Oye, no, ahí ya. Vale, vale. ¿Qué, Gile? ¿Qué pasó, mano? ¿Por qué hay? Oye, la broma para cumplir los sueños, tú sabes, con dedicación uno logra siempre lo que quiere. Bueno. ¿Sabes cómo es eso? Chamo, brother, esos fueron los locos que me intentaron robar el día ese. Cállate tranquilo, ellos están arrepentidos de lo que hicieron. Es más, ellos se crearon conmigo desde carajito, pues. Y ese día hicieron esa broma mandada por alguien del barrio. Yo estoy muy arrepentido, bro, de verdad. Tienes que conocerlo. Bueno, no sé, brother, dame tiempo para irlos conociendo para ver tranquilo, qué son, como tú dices. Tranquilo. ¿Pero qué, Julio? ¿Pero qué, mano? No, fino. Bueno, mano, yo creo que ya ustedes se conocen, ¿no? Verga, mano, el día que lo que hicimos contigo estuvo mal, ¿no? Y yo creo que todos cometemos errores, claro. Y merecemos una segunda oportunidad. Al final, mano, nosotros estamos arrepentidos de lo que hicimos, no, o sea, no lo quisimos hacer, y no, nosotros lo primordial es la música, y quisiera darte una disculpa, ahora nos disculpamos por eso. Bueno, brother, yo estoy viendo que ustedes son sinceros y, como dicen, todos merecemos una segunda oportunidad. Claro, nos siga, pues, a trabajar. Muy bien. Gracias.
¿Contamos contigo entonces? No, sí, claro. Y mira, déjame decirte que, bueno, voy a tratar de moverme esta semana para hablar ahí con los contactos. Y, bueno, estoy pensando lo que hablamos, lo del dúo, y haríamos un buen equipo de verdad. Bueno, mano, tú sabes, a ponerle corazón a esto y a echarle para adelante. Dale, pues. Sí va. Nos vemos. Dale, sí va. Todos los días pienso en ti, sin saberlo tocas en mi corazón. No puedo vivir si no estás junto a mí, y es el poder del amor entre tú y yo. ¡Aló! ¡Épale, brother! ¡Es Richard! Sí, ¿cómo estás? Sí, sí. Oye, mi pana, ¿qué posibilidades hay de que pueda ir con unos muchachos? Sí, a tu estudio, a grabar un video. ¿Aló? 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 Vémosle, definitivamente que esta gente no apoya a los que estamos comenzando, ¿vale? Mi abuela siempre me decía, si la vida te pone obstáculos, los límites los pones tú. Aló, oye, mi pana, ¿cómo estás, Alfonso? Sí, gracias. Oye, ¿qué posibilidades hay de que pueda ir a tu estudio con unos panas a grabar un tema? A veces el pasado es una lección para reflexionar, pero cada día tenemos la oportunidad para comenzar de nuevo. ¡Épale, Eduardo! ¿Qué más? ¿Todo bien, brother? Oye, mi pana, sí. ¿Qué posibilidades hay de que pueda ir a tu estudio para una sesión de fotos con unos panas? Hijo. Mi mamá. Yo sé que tú tienes un sueño y lo vas a lograr. Así tarde, lo que tarde, poco a poco, cuenta conmigo, ¿viste? Te quiero mucho. Sí, somos cinco. Sí, está bien, por eso no te preocupes. Está bien. ¿El miércoles entonces? Está bien, está bien. Bueno, está bien, gracias, brother. Si el plan no funciona, cambia de plan. Pero nunca cambies de meta. Si mis padres me vieran, no lo creerían. Muchas cosas que te daba olvido te decía. Que yo te quería mucho más que mi vida. Ahora vienes tú y me pagas mal. Gia, el driver. Desde Barca, Venezuela. ¡Mango, mango, mango! ¡Mira, lleva tu mango! ¡Llévalo! ¡Hala, mi hermano! ¡Mango! Oye, ¿no te ha venido o qué? Digo, no es envidia, amigo, tengo esta pelada. Oye, ¿vas aquí, vale? ¡Wow! ¡Eso, muchachos! ¡Vamos a la puta! ¡Le tengo buenas! ¡Háblame! Sí. Ayer te estoy hablando ahí, ya bueno, ya tenemos sesión de fotos, videoclip y tema. ¡Wow! ¡Cerca de panas y primos! Coño, perdón, Richard. Mano, me estás jodiendo, yo no me cometí nada. No, vale, tranquilo, mira, ayer nos movimos con esa, nos van a comprar los panas ahí, te prefieren y nos van a ayudar. Hermano, se llama fusión, oye. No, eso es fusión. ¡Verga! ¡La unión entre todos! ¡Claro! Pero todo suena bien, todo va para arriba, yo. ¡Vale! ¡Un, dos, tres, fusión! Lucharé, no me rendiré, por alcanzar mis sueños, me levantaré.
identificará con mi música. Y yo lucharé por alcanzar todos mis sueños, ser el guía de mi camino. La música es mi destino y muchas cosas más. Muchas cosas más. Yo voy a lograr, sé que las puedo lograr. Venzo mis miedos y voy adelante. A la cima sé que yo llegaré. Si hoy me decido a luchar por mis sueños, con confianza la meta alcanzaré. Tres, dos, uno, mano arriba si sigue tu sueño. No te rindas, sigue adelante. Con trabajo constante y mucha emoción, todo el mundo brincando y gritando fusión. Mano arriba si sigue tu sueño. No te rindas, sigue adelante. Con trabajo constante y mucha emoción, todo el mundo brincando y gritando. Y aunque sea difícil el camino, la meta, mi destino, yo llegaré. Vivo por un sueño, llegar es mi deseo. Sé que lo lograré. Enfrentando batallas, Dios me da las ganas. Yo no me rendiré. Fusión, fusión. Una mañana desperté con un sueño. Yo hoy decidí que lo lograré. Y por eso yo lucharé, no me rendiré hasta alcanzar lo que yo deseo. Y por eso yo lucharé, no me rendiré hasta alcanzar lo que yo deseo. De su programa Somos Talento. Hoy estaremos presentando a unos invitados especiales que nos visitan directamente desde el estado Vargas. Este grupo ha estado causando revuelo en todas las emisoras, redes sociales y no solo en el territorio nacional, sino que también han logrado ganarse el cariño y la admiración internacionalmente. Sin más preámbulos, quiero presentarles al grupo Fusión. Bueno, aquí presentando ahora nuestro grupo Fusión, hablemos con los muchachos. Cuéntenme, ¿de dónde proviene Fusión? ¿Cómo nace Fusión? Bueno, nosotros somos el mismo barrio. Yo conozco a mis compañeros Bully durante toda la vida. Conocimos a John, a Grayson y bueno, conocimos a Richard de una manera muy inoportuna. Sí, bueno, qué bien. Pero cuéntenme, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus expectativas como grupo? A ver, bueno, sí, a pesar de que somos tres grupos musicales, Lil Calefer Music, El Rey Romántico y Gabo y Richard, con esta unión lo que queremos es proyectarnos, pues, y salir, y gracias a Dios ya tenemos nuestra primera gira. Claro, ¿no? Porque están conocidos súper internacionalmente. Sí, gracias a toda esa fanática que siempre nos ha estado apoyando al día a día, pendiente de nuestro Twitter, nuestro Instagram. ¿Cuál es esa adrenalina que ustedes sienten cuando suben al escenario y toda la fanaticada los recibe con esa euforia? ¿Qué sienten ustedes cuando suben al escenario? Wow, miren, verdad que es algo muy emocionante, ya que su energía nos transmite seguridad, ¿verdad? Ya que contamos con su apoyo
y nos sentimos en verdad muy agradecidos a todas esas fanáticas que siempre están pendientes de nosotros, como es nuestro compañero acá, y que bueno, le tenemos muchísimas sorpresas. Qué bueno, excelente. ¿Y qué mensaje le quiere dar a todos esos jóvenes, sobre todo ustedes son unos muchachitos, son jóvenes, que han llegado hasta aquí y que han logrado todo lo que han logrado, pues? ¿Cuál es su mensaje para darle aliento a todos esos muchachos jóvenes de nuestro país? Wow, mira, el mensaje que se le puede dar a todos esos jóvenes que nos están viendo, a todas esas familias que nos están viendo en este momento, es de que la unión es lo más importante y es la base para uno salir adelante. He aprendido con cada uno de mis compañeros, bueno, hemos tenido una experiencia en donde hemos llorado, hemos gritado, pero hemos aprendido y que no deberíamos de cambiar de meta. Para llegar hasta donde ustedes están, ¿es necesario tener dinero o tener una posición, un estatus para lograr todo esto que ustedes han logrado en tan poco tiempo? Bueno, en realidad no se necesita tener dinero, solo ser perseverante y luchar por lo que uno quiere. Claro, por supuesto. Bueno, muchachos, el equipo de producción y el programa de Somos Talento les tiene un pequeño reconocimiento, de verdad, porque estamos muy sorprendidos por todo lo que ustedes han logrado hasta ahora y aún siendo tan jóvenes, y han logrado dejar en alto en tan poco tiempo nuestro país. Queremos hacerle la entrega de este reconocimiento, de verdad, felicitarlos por todo lo que han logrado, y bueno, de verdad deseando muchos éxitos y que sigan incursionando en el mundo de la música. Bueno, de verdad que estamos muy agradecidos y bueno, a nombre de todos mis compañeros queremos darle las gracias a esas personas que nos han apoyado. Y bueno, lo que le decimos, luchen siempre por su sueño. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por habernos acompañado en otro programa más de Somos Talento. Esto ha sido por el día de hoy y pues nos vemos en otra edición. Yo lo haría como
importó al decir que nosotros tuvimos muchos problemas. Mi problema, igual que mi compañero, fue que, o sea, tomamos acciones equivocadas, tomamos muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero ya lo dejamos, porque era por la música. O sea, que lo dejamos por la música. Sinceramente, porque se ve que están poniéndole realmente mucho cariño, mucha creatividad a todo lo que están haciendo. Quisiera que ustedes le hablaran a los jóvenes y les comentaran con relación a este videoclip de dónde salió la oportunidad ciertamente de realizarlo, dónde se realiza, a ver quién nos puede contestar eso. Bueno, en el video decidimos reflejar mucho lo urbano y lo natural, o sea, la naturaleza. Así que sin más preámbulos, pues vamos a aprovechar de disfrutar del videoclip, de la canción del videoclip Fusión. Ser un gran cantante y que la gente se identificara con mi música. Yo lucharé por alcanzar todas mis metas, ser el guía de mi camino. La música es mi destino y muchas cosas más. Muchas cosas más. Yo voy a lograr. Sé que las puedo lograr, lo sé. Hoy venzo mis miedos y voy adelante. A la cima sé que yo llegaré. Si hoy me decido a luchar por mis sueños, con confianza la meta alcanzaré. Mano arriba si sigue tu sueño, no te rindas, sigue adelante. Con trabajo constante y mucha emoción, todo el mundo brincando y gritando fusión. Mano arriba si sigue tu sueño, no te rindas, sigue adelante. Con trabajo constante y mucha emoción, todo el mundo brincando y gritando fusión. Aunque me pongan mis obstáculos, yo venceré. Y aunque sea difícil el camino, la meta mi destino, yo llegaré. Por un sueño, llegar es mi deseo. Sé que lo lograré. Enfrentando batallas, Dios me da las ganas. Yo no me rendiré. Fusión, fusión. Fusión, fusión. Una mañana desperté con un sueño. Yo decidí que lo lograré. Y por eso yo lucharé, no me rendiré hasta alcanzar lo que yo deseo. Y por eso yo lucharé, no me rendiré hasta alcanzar.
persona a quien no abandonen sus sueños. Lucha por lo que quieres alcanzar. Solo tú decides hasta dónde quieres llegar. El éxito comienza desde que tomamos la iniciativa de realizar un cambio positivo en nuestras vidas para alcanzar lo que queremos. A veces nos ponemos limitaciones, barreras, obstáculos y un sinfín de pretextos cuando somos nosotros mismos quienes decidimos hasta dónde queremos llegar. Muchas veces etiquetamos a las personas sin brindarle una oportunidad de cambio. Otros sufren en silencio por el solo hecho de no ser escuchado. La vida no es vivir de las apariencias, porque la verdadera riqueza la llevamos en el corazón. En mi barrio existen muchos talentos ocultos, talentos que luchan por un sueño.